pies y ya estamos listos para comenzar el aventón con Vero. Así es que hoy tenemos a alguien muy especial. Los invito a que vean quién es. ¿Quién creen que es? Bueno, pues los invito a que lo vean. Bueno, y pues ya estamos aquí con ¿quién creen? Alex Sirven. ¡Ah, Berito! ¿Cómo estás, hermosa? Bien, pues ya listo. Yo estoy listo. No, bueno, que soy un buen copiloto. Creo que un buen copiloto lo que tiene que hacer es poner buena música, estar al pendiente de que quieres algo de tomar o de que de pronto te paras a comprar algo y le vas dando la hamburguesa. Soy buen copiloto. Ya te, lo único que te falta es tu cinturón. Ay, Dios de mi vida. Perfecto. Sí. ¿Listos? Y ahí te dejo. Tú vas poniendo las rolas. Ok. Queríamos empezar con una que te trae buenos recuerdos. A ver. ¡Aquí empezó la historia! Todos los días me parecen igual. Quiero salir de vacaciones ya. Pero mi carrera empezó en la onda vaselina. Ay, mis papás estaban de viaje. Fui uno de estos días, literal, con una tía. Mis papás estaban fuera de México y había un letrero. Yo toda mi vida viví en Satélite y en las torres de Satélite hay un teatro y de pronto decía la onda vaselina. Llegué y empezaron cantando esta canción. Empezaron cantando esta canción y cuando veo a mis compañeros más adelante... O sea, en ese momento no eran tus compañeros. Se me cayó la baba en el momento en el que vi la manera en la que cantaban, la energía que transmitía ese grupo. Y dije, yo me quiero dedicar a hacer esto. Quiero cantar, quiero bailar. Salí y había un letrero que dicen, se solicita niños entre 9 y 12 años. ¡Ay, no inventes! Y agarro, mando mi carta, una foto y expliqué por las razones por las cuales quería yo estar en el grupo. Y bueno, al principio mis papás no me dejaron. Yo quería ser futbolista, yo quería ser corredor de coches. Mi mamá era corredora de coches. La ves y no te imaginas porque corría de los coches de los off-road, de los que saltaban en la tierra y se manchaban. Mujer en esa época, mujer, corredora de tú, coches. Como tu papá. Yo sé que tu papá. Sí, mi papá fue corredor de coches con Moisés Olana, pero estos eran Mustangs, ya sabes, de esos Mustangs 60 y tantos y ahí corrían. O sea que tú lo traes en la sangre. También, igual que tú. Pero a ver, síguenos platicando con esto de quiero salir de vacaciones ya. Ok, literal, estaba yo en la onda vaselina y uno de estos días estábamos siempre en domingo y mis compañeras de la onda vaselina dijeron, oye, queremos ir a saludar a Magneto. Estaban en el camerino de al lado y de pronto me dice un señor que era el manager de Magneto, me dice, oye, ¿no quieres participar en un grupo? Me gustaría que entraras a Magneto y llega Mercurio a mi vida. Con esta canción me estrené en la onda vaselina que es México a bailar, yo creo que ustedes la conocen. Surfing USA. ¡Vámonos! Venga, Berito. De Cancún a Tijuana, pasamos de la cara y todo el mundo bailaba. De México a Tijuana. Puros chavos prendidos. Puros chavos prendidos. Es la canción de Surfing USA. Sí, me encanta. Ven a bailar con nosotros. Ven a bailar con nosotros. Y México a bailar. Qué bonito es México, ¿no? ¡Bravo, México! Pero hoy por hoy yo podría poner esta canción y Vero, a mí me gusta subir montañas, me gusta hacer las cosas más simples. Tengo un tío que ha viajado por todo el mundo y me dice, ¿tú quieres conocer un lugar? Conoce México. México tiene lugares hermosos, como ningún otro lugar. Oaxaca, Chiapas, nuestras ciudades de los lugares más bonitos. Digo, hay más museos que ningún otro lugar, que ninguna otra ciudad en el mundo, lo cual me parece bastante interesante. Tenemos tantas opciones los ciudadanos para disfrutar de esta ciudad bella. Me acuerdo que me estrené con esta canción en la onda vaselina y fue maravilloso. La verdad, a veces los seres humanos no somos tan conscientes de las capacidades que tenemos como seres humanos y la fuerza que tienes en tu corazón y en tu mente. Lo que pasa es que muchas veces nos vamos boicoteando solitos. Esta rola, te voy a platicar un poquito de esta rola, que hablando de dar, y tú como librano debes saber muy bien, se llama Das Más y es de un grupo cubano que se llama Buena Fe, que me encanta. Ok. Y mira, vamos a oír tantito. Cántame, por favor. Aprende del fracaso y del dolor un
eso aprende a amarles, pues van a demostrarle que das más. Imaginas la fuerza que sienten, das más. Después que voten solo bajo presión, das más. Tiempo, vamos, ponte al timón, das más. Paso a tu corazón, das más. Señores, esa es la clave de la abundancia. De verdad, yo te lo digo una cosa, la clave de la abundancia en tu vida es dar. Lo contrario a, si tú crees que tú das y se te va a ir acabando el dinero, entre más des, automáticamente algo sucede que empieza a llegar dinero a tu cuenta, empiezan a llegar oportunidades a tu vida. Oye, cuando das, cuando ayudas a alguien, cuando alguien está triste y tú lo consuelas, a veces recibes más de lo que tú le estás dando. Ah, bueno, por supuesto, a mí me queda claro que somos una cadena de amor y sí somos, de alguna manera, a veces me pasa a mí que siento que estoy como en tiempos extras, como en el béisbol que se van a extra innings, ¿no? Sí. Yo a veces siento que ya he recibido demasiado de Dios, que de pronto digo, Diosito, yo me levanto y digo, ya lo que me des es un premio, o sea, ya me has dado tanto que ahora me toca a mí devolverte todo lo que me has dado, de verdad. Me conmueve mucho ver o escuchar este tipo de... ¿Has escuchado a Jesús Adrián Romero también? No. ¿No? No. Me gusta mucho. Bueno, pues hay que escucharlo. ¿Cuál nos recomiendas? Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo, la podemos escuchar. O Soplando Vida es un cantante de música cristiana. Yo soy católico y tengo muchos amigos cristianos y se me hace que es lo mismo. Finalmente cada quien tiene un Dios y una fuerza a la cual... En la cual tú depositas tu vida, tu corazón, tu amor, y es un amor muy puro, el que no es un amor humano, el amor humano es imperfecto, tú no puedes depositar tu felicidad, tu fe en personas, porque pues todos somos imperfectos y todos cambiamos todo el tiempo. Sí. Dar debería ser la filosofía de todos, ¿no? Sí, sí, dar más es una cosa divina, sí. Que ya la tienes que tener tú en tu música. Por ahí te están hablando. No, ya. ¿Quién ya te está llamando? Ay, si yo soy muy chismosa, ¿quién te está llamando? ¿Tienes novia o qué? Mira, ahorita, te juro, llevo 9 meses solo y estoy muy contento, estoy muy feliz. Había sido relaciones muy largas, duré 8 años y luego después tuve una relación de 2 años y luego una de 1 año. Uh-huh. Y ahora llevo 9 meses conmigo. Ah, qué padre. Y no sabes el cariño que le estoy dando a mi niño interior, Alejandro, le estoy dando mucho cariño, le estoy escuchando. Y estoy muy, muy, de verdad, como muy al pendiente de lo olvidado que lo tenía. Claro, yo creo que empiezas a tener el equilibrio y no nos damos oportunidad para eso. Y menos cuando somos jóvenes, estamos pues tratando de llenar este espacio, de tener una pareja, porque nos sentimos que sin alguien no la podemos hacer en la vida. Y sin primero, como dices tú, encontrarnos a nosotros mismos, y eso me encanta. Mira, Vero, llega el momento en el que cuando entro a Mercurio, tuve la bendición de cantar esta canción que fue el primer sencillo. Me acuerdo que hicimos el video con Kiko Guerrero, que hizo el video de Suave de Luis Miguel. Él venía de hacer ese video y yo, desde que escuché esta canción, mi papá me dijo, Alex, esta canción la tienes que cantar. Como que calificábamos cuáles eran las canciones como más bonitas en ese momento. Y yo escogí esta y peleé por ella, al final no la iba a cantar y al final sí la pude cantar y fue... Si tuviera el poder de cambiar a mi antojo la historia, volvería a escribirla para llenar mi memoria. Y con todas esas canciones que siempre me hacen soñar, que siempre me hacen soñar, viviría la gloria, no volvería nunca más. ¡Venga! Estar colado por ti es facilísimo y me tienes ya enamoradísimo. Solo tú me vas. ¡Ay, increíble! ¡Padrísimo! ¡No me lo he podido pedir, oigan! ¡Mujeres! ¡Súper enamoradísimo! Un recuerdo, Vero, tan bonito. ¿Qué es para ti estar enamorado? Porque digo, ahorita ya empezamos a hablar de profundidad. No, yo sé, mucha intensidad. De chavos, pues llega el amor y bueno, o sea, dejas todo y es como estar en una, como
como con drogas, porque de verdad te pierdes. Mercurio, a ver, cuéntame. Mercurio, yo creo que entró en un nicho de niñas, de chavitas, de chavitos, que en los noventas yo creo que no teníamos tanta tecnología, no teníamos tantas aplicaciones, no había internet. Y lo platicaba el otro día con Alexander Acha, es un querido amigo y gran compositor, el hijo de Manuel. También, sí. Y decíamos que ahorita ya no hay canciones que te hagan recordar, que te hagan pensar, que te hagan... Como que ahorita la música está viviendo un momento bien padre. El reggaetón es maravilloso, la música urbana, me gusta este cambio. Pero en ese momento, en los noventas, era... Pues bueno, soñabas realmente con... teníamos una canción que se llamaba 13 años, sellado con un beso. Sí, y era... Años, sí. De alguna manera era una época donde la inocencia todavía tenía un lugar un poquito más grande. Yo siempre he sido muy intenso, o sea, como que cuando me gusta una chava, haz de cuenta que estoy ahí como cuchillito de palo hasta, pero soy necio. Híjole, pero sí he sido como noviero y sí, de verdad, como que he hecho canciones cuando de pronto he estado muy enamorado, de pronto he tenido amores que no han durado mucho, pero con una intensidad increíble. Y yo creo que de eso se trata la vida, al final de cuentas, de... No sé, de lo que... Para mí el amor es desgarrarte el alma, es... Para mí el amor es una plenitud muy grande. Lo bonito en la vida es creer en el amor una y otra vez. Y el amor, finalmente, tus decepciones y tus amores en algo te van a transformar. Y es... No sé, es que perdón, pero sí soy bien intenso, hombre. Ya, cuando quieras me bajo. ¿Quieres que me baje? ¿Me bajo de una vez? No, en serio. Que no se baje, ¿seguro?